Hola, hola. ¿Cómo anda la people? ¿Cómo anda la gente por ahí? Bueno, vamos a esperar, como siempre. Ni son las 8 todavía. Creo que no son las 8. O quizás sí. Quizás ya son. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan por ahí? Bueno, vamos a ver si se escucha bien. ¿Cómo es que se escucha? Ah, yo justo tengo tapado. A ver, tengo una lucecita acá que me deja tapadito el número de gente. Ahí está. Vamos a ponerlo ahí. Está un poco mejor. ¡Wow! ¡Cuánta gente! Ahí hay gente terminando el curso de sinastrías. ¡Qué lindo! Es un cursazo. No, gracias, gracias a todas las personas que van dejando las reseñas ahí. Se escucha bien, dice Pau por ahí. Qué lindo. Hola Flor, hola Vir. Bueno, hay un montón de gente conocida, mucha gente conocida. Ahí lo tengo a Gus, que ya mismo lo vamos a invitar. A ver si lo tengo, querido. Ya sé. Sí. ¿Cómo va? Bien, vos. Se escucha, ¿no? ¿Se nos escucha bien? A ver. Yo te escucho bien. Yo te escucho bien. ¿Vos? Sí, perfecto. Sí, también. Voy a subir, tengo una lucecita que me compré hoy, pero que la estoy viendo donde, aprendiendo a ubicarla todavía. No veo la gente, o no veo la gente o no veo mi cara. Bueno, prefiero ver la gente y no ver mi cara. Igual se te ve bastante bien, ¿eh? Sí, no, no, yo cuando yo como que tapo acá con el arito ese de luz que tengo, pero ya está lindo. Espectacular. Bueno, estuve, mientras que se va sumando la gente, hay mucha gente conocida, hay gente que hizo la formación anual con nosotros también. Ahí está Vir, por ejemplo. ¿Qué hace, Vir? Ahí la gente. Bueno, a ver si llegamos a las 100 personas, ¿eh? Inviten que. Ya saben, si este vivo tiene más de 100 personas, vamos a hacer un seminario. Propuse el acuerdo de si llegamos a más de 100 personas, lo extendemos en uno o un par de encuentros por Zoom, porque obviamente me parece que la gente se va dando cuenta que la temática de lo que vamos a abrir hoy es enorme, en realidad. Sí. Y bueno. Muchas cosas. Primero me gustaría como presentarte, Gus, para la gente que no conoce, que no Bueno, te ahí está. conoce, y nosotros nos conocimos con Gus de forma medio casual barra no casual. Pero una cosa que a mí siempre me llamó la atención es que hablamos el mismo idioma a nivel astrológico, ¿no? O sea, ese tipo de vínculos en los cuales con pocas palabras hay mucha comprensión, ¿no? Y hay muchos disparadores. Y bueno, eso llevó también a que yo le dijera a Gus, che, venite a enseñar también, porque es una luna en Sagitario y sol en 9, que le es muy fácil. Creo que cualquier persona que te haya visto enseñar sabe que es como que dice, ah, pero esto le es completamente natural. Y sobre todo astrología, ¿no? Mirá ese look que tenés, ese look que clavaste. Está fresco, me puse unos guantes Bueno, para calentar un poquito. a ver, esto surgió. Nosotros teníamos muchas ganas de compartirles una indagación. Lo de hoy es más bien una propuesta de indagación, me parece, ¿no? Es como que vamos a dar, como yo lo veo, vamos a dar hipótesis de cosas. Y decir, che, a ver, ustedes, intentaremos también dar algunas claves para que ustedes puedan ir fijándose en ustedes mismos, mismas, si estas hipótesis que estamos comunicando son así o no. Y Sí, sí. tanto, supongo que tanto hipótesis, por así decirlo, pero me parece que los dos tenemos como
experiencias vividas en relación a lo que vamos a estar hablando, entonces no es solo pensar hipótesis, sino transmitir lo que pasa, que por lo que vivimos y ese encuentro que vos decís de que empezamos a charlar y aparece solo por esa resonancia en lo que fuimos viviendo, me parece. Sí, es verdad, está bueno para que no quede, para que no parezca que lo que están. Estamos a 4 personas de las 100, ¿eh? O 6. Hay que mantenerlas, las 100 iguales. Si llegamos, hay que mantenerlas. Así que inviten a todas las personas que interesadas en la astrología. Si este vivo se mantiene en 100, 99, 101. Bueno, ya podemos arrancar entonces. Bien, Ya ahora sí. podemos arrancar con sus subidas y bajadas. Muy bien, ya lo logramos. Es importante que sepan que lo que vamos a estar hablando, nosotros lo vivimos. O sea, no estamos simplemente transmitiendo teoría, sino que con Gus hemos intercambiado mucho esto desde la vivencia. Y cuando yo le mando un audio a Gus contándole toda una situación que para mí parece descabellada de lo que percibo adentro, y Gus me la valida, también hay como, es importante, ¿no? A veces cuando la validación de un otro, por más que sea uno, ¿no? Donde es un primer otro que ya valida que eso que vos estás sintiendo y que parece a veces tan sutil, el otro lo entiende o lo percibe del mismo modo. Entonces, bueno, hace unos minutos me puse a ordenar un poquito estas hipótesis y me gustaría como contárselas un poco a la gente porque me parece que se me cerró una estructura en la cabeza de lo que vamos a estar hablando hoy. Entonces, si te parece, arranco con eso. Dale. Me parece que la charla de hoy no pretende ser lo más ordenada del mundo, pero sí plantear las hipótesis de las cuales vamos a poder estar hablando hoy y desarrollar en los siguientes encuentros. Y me di cuenta que nosotros empezamos a desarrollar todo esto a raíz de algo. No sé si vos te acordarás, Gus, pero de algún modo se habla mucho en astrología acerca del inconsciente colectivo, ¿no? La memoria colectiva. Pero una pregunta muy obvia que surge es, ¿dónde está la memoria colectiva? En el sentido de, es muy fácil hablar de, hay un inconsciente colectivo, pero también parece una cosa que está fuera, inalcanzable, y claro, en ese sentido no vale ni que venga Jung, ni que venga nadie a hablarnos del inconsciente colectivo si nosotros no podemos encontrar a ese inconsciente colectivo adentro. Entonces, gran parte de lo que estamos hablando con Gus tiene que ver con darnos cuenta de que el inconsciente colectivo no es una virtualidad que está afuera, por más que pueda estar como un campo externo, sino que hay una parte palpable adentro nuestro. Arquetipos también, como dicen por ahí. La noción de arquetipo también. Pero, ¿qué? Nosotros vamos a estar intentando desmenuzar qué entendemos por eso adentro, que nosotros podamos percibir. Y me parece que eso nos llevó a un plano muy importante que es el plano de la sensación. Con Gus empezamos a estudiar que el inconsciente colectivo nos habla a través de el campo y lo que sucede alrededor de lo que sentimos. Entonces, es una primera hipótesis o un primer campo de estudio. Vamos a empezar a hablar de sensación y vamos a Nosotros traemos la hipótesis de que la memoria colectiva, de que el inconsciente colectivo, que también le vamos a ir llamando narrativas colectivas, que esas narrativas colectivas se hacen presentes, no sé cómo lo ves vos, Gus, pero yo lo veo como en forma de reciprocidad con lo que sentimos. Lo que sentimos es afectado y se cruza recíprocamente con estas memorias colectivas. Sí, y es muy complejo eso que decís porque como no es el huevo o la gallina, sino que es cada polo afectando al otro al mismo tiempo. O sea, la interpretación de una narrativa genera un tipo de sentir y el tipo de sentir a su vez alimenta un tipo de narrativa que se va a estar dando. Entonces es como un cruzamiento. Y ahora vamos a dar ejemplos de eso, lo vamos a ir bajando a tierra, sepan que mi idea también le decía a Gus, che, vamos a poner algunos ejemplos cada tanto para que la gente tenga algo palpable y no parezcamos dos teóricos locos, ¿no? Convengamos que la temática Y de sí
O sea, es muy compleja porque estamos hablando, si se quiere, en un eje Virgo-Piscis. Entonces, de a rato quizás va a parecer que nos estamos yendo a cualquier lado y que no estamos hablando de nada, pero realmente es palpable. Vamos a intentar ver si se puede llegar a transmitir lo concreto en realidad que todo esto es, más allá de que estemos Sí. hablando de inconsciente colectivo y aparezca un arco iris ahí, ¿no? Sí. Gus y yo también tenemos muchísima casa 2, que es la casa de Tauro, ¿no? Entonces, me parece que al traer la pata sensación, cuerpo, a esto, le vamos poco a poco a ir sumando una pata muy tangible. Entonces, eso por un lado, esa es nuestra primera hipótesis, que la memoria colectiva nos habla de algún modo a través de lo que sentimos y que se afecta mutuamente. Después, por otro lado, vamos a estar desmenuzando cada una de esas narrativas. Vamos a ver cómo nos aborda esa narrativa. Y que cada narrativa trae consigo un pedido implícito, como si fuera de coherencia. Cada narrativa es como una historia que dice: lo que queda dentro de esta narrativa vale y hace fuerza, digamos, es como un campo que excluye cualquier otra narrativa que no cuaje con esa. Ahí vamos a ir a definir una hipótesis nueva acerca de por qué emerge el conflicto entre los seres humanos en términos de cuando se cruzan las narrativas internas, digamos, cuando colapsan o cuando se acoplan las narrativas internas. Vamos a charlar un poco ahí de lo que son los roles presentes en cada narrativa y finalmente algo muy lindo y es lo que me parece que a los dos más nos toca y es un poco la pregunta. Gus me pasó el otro día un texto muy lindo, una reflexión muy linda, que hablaba acerca de, en mis propias palabras, ¿no? Como lo voy a poner ahora, si el amor es una sensación, el amor o el amor es algo más que un sentir, ¿no? Y lo vamos a dejar ahí, ¿no? Como una pregunta, me parece, por ahora, pero Sí, vamos a estar. y más justo con la palabra amor que tiene tantos significados colectivos, demasiados, entonces quizás decir amor remite a un montón de significados que bueno, decir amor ligeramente no tiene su costo. Claro, por eso, una de las palabras más cargadas, ¿no? sí, diría el top 5 de las palabras más cargadas de la especie humana. Sin duda, amor está ahí arriba. Una de las palabras que más narrativa, que más pluralidad de narrativas tiene, ¿no? También, de algún modo. Pero muy definidas. Che, está que estoy viendo quizás en algún momento tenga que cambiar el dispositivo. Te aviso, me salgo un segundo y vuelvo a entrar. Por ahora No falta, hay pero drama porque yo. Dale, no hay drama. Como yo estoy acá, como la transmisión la arranqué desde mi perfil, creo que no hay ningún problema. Bueno, sí, bueno, yo creo que por lo que estoy viendo va a haber una continuación de esto. Así sí, porque se que, mantiene. pero tienen que mantener acá los 100. Igual es ahí al borde, ¿no? 110. 10% más. Bueno, entonces. Vamos a ir allá, voy a tirar unas cosas y bueno, con Gus lo iremos charlando en formato de charla. Dale más. Lo primero que voy a decir es que nosotros de algún modo, cuando sentimos algo en el cuerpo, la sensación trae consigo una narrativa, trae consigo, y esa narrativa es lo que yo le voy a decir, memoria colectiva. Ahora, lo primero que tendríamos que empezar a preguntarnos es de qué forma se nos presenta en el cuerpo la narrativa. La narrativa se nos presenta, vos, bueno, ¿qué decís vos, Gus? Que ¿Cómo se sí. nos presenta? ¿Cómo se presenta la narrativa en el cuerpo? Y pasa que para mí la narrativa en el cuerpo se presenta, o
O sea, se presenta como sensación, pero es una sensación que no es que se puede separar de las imágenes que están asociadas a esa sensación. Por Ahí ejemplo, va. la sensación de... La sensación, por ejemplo, que te produce, para ponerlo ya más concreto, ver a una madre, vamos a decirlo. Madre en el sentido de personaje de una escena, personaje de una narrativa. Como que el hecho de que una persona ya sea etiquetada como madre, o sea, ya forme parte del personaje madre, los personajes que estén en vínculo con esa persona, muy seguramente vean madre antes que persona. Okay, Por poner un ejemplo de los Sí. cientos de ejemplos que puede haber, en el sentido de que, o sea, la sensación que transmite una madre con su bebé no es la misma que transmite una persona sin ese bebé. Entonces, esa sensación es la que digo que está asociado a todas Claro. esas construcciones y de interpretaciones sobre lo que significaría Claro. madre. De Por hecho, ejemplo, una sí. Una cuestión que vamos a estar para mí, yo la gente sabe que yo también practiqué mucho meditación vipassana, donde se habla mucho acerca de ver la sensación tal como es. Y es muy loco porque cuando nosotros pensamos en sensación y decimos siento que, es muy común que traigamos emoción en lugar de sensación. Siento angustia, siento dolor, siento euforia, pero podemos ver a la sensación tal como es, como si fuera desprovista. Porque al fin y al cabo, ¿qué podemos sentir en el cuerpo? Calor, frío, presión, temblor, movimiento. El rango de cuestiones que podemos sentir desde el plano físico es limitado, digamos. Pero qué curioso que cuando hablamos de sentir, automáticamente el sentir se rellena, y esto es lo que me parece que decimos de narrativa y de memoria colectiva, el sentir, imaginen que el sentir es un pequeño puntito y que está relleno, relleno con un montón de cosas. Recién Gus dijo imágenes mentales. Es uno de los primeros rellenos que tiene el sentir. Cuando yo estoy sintiendo, parecería que automáticamente lo que siento se completa con imágenes mentales al respecto. Se completa con emociones y se completa con un tipo de estructura de pensamiento. Entonces, lo que estoy sintiendo puede ser muy simple. Puede ser, por ejemplo, estoy sintiendo que la boca del estómago está apretada. Puede ser tan simple como, che, hay presión en la boca del estómago. Pero esa sensación se rellena con algún tipo de narrativa. Por ejemplo, la narrativa, y acá es muy gracioso porque podemos jugar con tantas narrativas que están en el inconsciente colectivo, y me acabo de acordar que otra de las cosas que queríamos hablar es de el mundo de las películas, ¿no? De cómo el mundo de la película, de la cinematografía, es tan buena representando las narrativas colectivas. Por ejemplo, si yo digo presión en la boca del estómago, a mí se me viene una historia, una narrativa, por ejemplo, que es la persona que le acaban de romper el corazón, lo dejaron, lo abandonaron, por ejemplo. Entonces, qué curioso que esa sensación tan simple es completada con un conjunto de imágenes, inventadas, en su gran medida. O que tendrán que ver con algo histórico hacia atrás, y con un tipo de pensamiento, ¿no? Con un patrón de pensamiento particular. Sí, y ahí me sale agregar, por ponerle un ejemplo y por seguir como haciéndolo un poco más concreto esto, cuando una persona la dejan, siguiendo ese ejemplo, o sea, esa persona, a ver, la sensación de la persona es de que a ella la dejaron. Pero, o sea, en ese momento el cuerpo, ese dolor, esa opresión en el plexo, vamos a decir, no está registrando al resto de los participantes que están integrando esa narrativa. O sea, para que alguien sea...
Claro. Tremendo Y lo que de... decís. Se le viene todo tipo de estructura plutoniana, ¿no? Donde si yo soy el dejado, al que dejaron, la otra persona no puede sentirse igual de dejado que yo, por ejemplo, ¿no? Claro. Es lo que dice la Tal narrativa. cual, sí. Es que me parece que no tenemos entrenamiento en sentir, aparte de lo que, o sea, de sentir que el, no solo lo que le pasa a este cuerpo, sino lo que le está pasando al otro cuerpo. Y ahí es donde es mucho más fácil que se llenen esas narrativas. Acá, Yo te ¿me escucho escuchás? perfecto. Sí, ahí la gente dice que no se escucha. Yo la verdad que te escucho perfecto. Vamos a esperar un ratito a ver si nos dicen de nuevo, a ver que se escucha por ahí. A ver, decime algo, Gus. Decime alguna cosa. Bueno, te voy diciendo cosas mientras esperamos que la gente nos comente o no nos comente si es que se está escuchando o no se está escuchando, por ejemplo. Sepan también, igual que el vivo va a quedar grabado para que lo miren. Yo te escucho bien, así que vamos a seguir adelante, porque si yo te escucho bien, va a quedar bien grabado, creo. Después, para quienes se les cortó un poco, Ahí están diciendo pero si que lo que querés, dije sí. no se escuchó y piden a ver si lo repito. Repetí nomás. Decía, con esto que traías, plutoniano, de que el que es dejado no puede, pareciera que es más, o sea, pareciera que el dolor ahí es más válido frente al que deja, por ponerlo de alguna forma. Y me parece que eso sale porque no tenemos un entrenamiento colectivo en sentir aparte de lo que nos pasa a nosotros. Es como, es muy inmediato sentir lo que le está pasando al propio cuerpo, o mejor dicho, interpretar que lo que le pasa al cuerpo responde solo a mí y no al vínculo que en realidad estoy teniendo con la otra persona. O sea, ¿cuánto de lo que yo siento en el cuerpo es exclusivamente mío y cuánto es una interacción de mi cuerpo interactuando? Todo en un nivel súper inconsciente con el otro cuerpo, y que entonces la sensación de quién es. Entonces ahí ya no importa si lo que siento yo es traición, si siento dolor, si siento enojo. En el sentido de que es más importante que la información circule, porque si no, la información me la quedo yo, el sentir me la quedo yo, Sí. y inhibo a la otra persona de que me comparta cómo se siente esa otra persona. O sea, no, siento que no estamos interesados, y no lo digo como un juicio, sino porque me pasa que cuando aparece el dolor hay una barrera a interesarse por lo que le está pasando a la otra persona. Claro, vamos a desarrollar eso, porque igual yo creo que va a haber algunas narrativas, la narrativa del Salvador, por ejemplo, ¿no? Alguna versión de la narrativa del Salvador, donde la narrativa implica que yo me intereso un montón por el otro. Mientras que hay narrativas donde el otro, como aparece en una posición de poder frente a mí, por ejemplo, si me dejaron, el otro está en una posición de poder. Yo estoy destruido, el otro no, por ejemplo, es lo que dice la narrativa, ¿no? Entonces no me interesa ir a escuchar lo que dice el otro. Claro. Ahora, me parece que lo que subyace a esto es la pregunta de, porque si cada sensación trae inexorablemente a la narrativa pegada consigo misma, Sí. inseparable, estamos fritos, ¿no? Y Si narrativa y sensación fueran inseparables, estamos fritos. Entonces lo que estamos diciendo, un poco de fondo, es no, podemos aprender, de hecho, inevitablemente vamos hacia darnos cuenta que la narrativa era una construcción sobre la sensación. Y que entonces, y acá me meto en el tema, vamos al tema 2, si se quiere, que es el tema de coherencia, y es que como la narrativa se construyó encima de la sensación, al sentir eso, automáticamente viene la interpretación, porque narrativa e interpretación de la realidad van de la mano, automáticamente viene la narrativa encima de la sensación, que entonces impide que sienta de otro modo o que a esa sensación le dé otra interpretación.
Entonces, Eso es muy la zarpado. narrativa, ¿cómo? Eso es muy zarpado, sí. La narrativa genera presión para que esa sensación sea siempre interpretada de ese modo. O sea, lo que está diciendo es que, de alguna forma, tenemos hábitos colectivos para interpretar determinadas experiencias que entonces condicionan el tipo de sentir que nos sucede. Y a la vez, para ponerlo también del otro lado y que sea más complejo todavía, el tipo de interpretación que hagamos de las escenas o de las narrativas va a depender del estado de nuestro cuerpo. O sea, Total, no es lo total, mismo, totalmente. no es lo mismo, qué sé yo, estar muy nervioso, o sea, estar acumulando niveles enormes de estrés y desde ahí interpretar una escena que hacerlo después de meditar 15 minutos. Total. Entonces O es de como que relajar el cuerpo, ¿no? O de hacer yoga, 15 minutos, media hora, no sé. tal cual, Wow. Entonces se me viene un poco, me parece que podemos trabajar un poco en en esta arista, que es la arista de que la narrativa propone un contexto. Me gusta la palabra contexto porque se usa mucho en la astrología, cuando hablamos de la casa 4 o de la luna o o de la casa 12, diferentes niveles de contexto. tal La cual. narrativa propone un contexto que genera una presión interpretativa, es decir, es como si la narrativa no quisiera irse, ¿no? Y ojo, eso nos abre el campo de por qué la narrativa no quiere irse. Y es ¿Qué que pensás vos? es muy zarpado porque la narrativa no quiere irse como la identidad tampoco quiere irse, en el sentido de que la identidad es narrativa. O sea, si yo me Lo que permito dijiste lo voy a sentir... hacer frase después. La identidad es narrativa, lo voy a hacer frase y voy a hacer millones con esa frase. Si yo me permito interpretar una situación que siempre interpreté de un modo y esta vez me permito interpretarla de otro modo y entonces lo que siente el cuerpo es distinto, eso es una ¿Quién traición a la soy? identidad. O sea, es un Claro. atentado, es una bomba contra la identidad eso. ¿Quién soy si interpreto distinto, ¿no? Lo que siento. Sea. Sí. Wow. Y decí si querías decir algo más. No, que me parece que por ser seres sociales, seres que venimos repitiendo experiencias milenarias, que está bueno asumir que la narrativa es muy probable que siempre se gatille frente a una situación. Y como que no se trata de buscar reprimir la aparición de una interpretación colectiva sobre algo, porque va a aparecer, porque el condicionamiento está y porque el cuerpo está acostumbrado a sentir de esa forma y alimentamos esa forma. Ahora, cuando aparezca la narrativa, la pregunta es, ¿qué hacemos? O sea, es muy difícil igual pescar cuando la narrativa está apareciendo como para decir, uy, che, pará, me parece que... Estoy Esa es la flasheando. primera, ese es el primer entrenamiento que se tendría que dar, ¿no? El entrenamiento de tener suficiente, yo diría, atención, suficiente atención sobre la sensación para que podamos realmente comprobar, ¿no? Porque lo dice Leandro Gustavo, que hay una especie de brecha, hay un gap entre sentir y disparar la narrativa. Si yo no los veo como dos cosas, lo que podríamos pensar es que en el cotidiano de nuestra vida y para el común de la gente, sensación y narrativa van de la mano. Porque si no, cuando yo cruzo un semáforo y el otro pasó en rojo y de repente me insulta y paramos ahí y se suben todos los humos, ¿por qué? Es porque en una milimétrica fracción de segundo, Tal cual. la sensación de mi cuerpo está disparando la narrativa, y no solamente que la está disparando, sino que yo ya me metí en la narrativa, ya soy uno de los actores de esa narrativa y ya estoy ejecutando la narrativa. Y eso que acabas de decir me parece que abre el pie a algo muy zarpado que todavía no dijimos, de que la existencia de un personaje de la narrativa implica la existencia de múltiples personajes asociados a la narrativa. Esto puede Sí. sonar mega abstracto, pero vamos a ponerlo de otro modo. Para que exista madre,
Tiene que existir hijo y tiene que existir padre. No hablo de personas físicas, hablo de funciones. Para que exista maestro y Maestro, alumno. sí, Entonces, claro. la aparición de un personaje o la aparición de una función, vamos a decir, lleva adentro, o sea, lleva en sí misma la aparición y la existencia de todo el resto de las funciones que estén asociadas. Entonces, cuando un chabón te putea por la calle y vos reaccionás y lo puteás también, es la narrativa aconteciendo en ambos cuerpos y cada uno tomando el lugar que le corresponde a la narrativa. Sí, quiero que nos metamos en ese lugar ahora en un ratito, en el lugar de decir, che, a ver, evidentemente los dos estamos ejecutando una narrativa muy similar y calzamos los dos en la misma narrativa, pero antes de eso, me gustaría, vos dijiste madre, la narrativa madre incluye hijo, incluye padre, y está bueno, eso me trae que la narrativa siempre es un recorte, eso es lo primero que tenemos que ver, ¿no? La narrativa es un recorte y yo diría que antes que la narrativa madre, antes de incluir a padre, lo primero que incluye obviamente es hijo. Incluso no necesariamente incluye padre para mí la narrativa. La narrativa madre incluye hijo, eso es lo primero que incluye. Un poquito más allá, si nos ponemos, si utilizamos un poco la narrativa, incluye padre. Y si vamos un poco más allá, la narrativa incluye a los abuelos, pero la narrativa lo que es seguro es que nunca da lugar a toda una trama compleja de actores. Es una reducción muy grande, ¿no? Entonces, maestro incluye alumno, pero también incluye la institución educativa, también incluye a otros personajes, a otros alumnos, pero como la narrativa viene a... Yo creo que la narrativa es un poco producto de un principio de eficiencia en la naturaleza. Como que la narrativa existe para que nosotros no tengamos que decidir, porque claro, convertirnos en actores de la narrativa es más fácil que tener que encontrar una acción que no sabemos dónde vive, ¿no? Una acción profundamente creativa. Es mucho más fácil, por más que sea doloroso, actuar la narrativa. Es mucho más fácil doler lo que ya sabemos doler que doler algo que todavía no sabemos doler. O sea, Wow, quiero decir, es wow. frase para Facebook, Frase. pago. Es mucho más fácil interpretar algo que siento como dolor que darle una lectura completamente nueva. Tal cual. Porque eso implicaría que salgas del patrón que se está viviendo. Y por ende, no saber qué lugar ocupo en ninguna narrativa, porque si yo me salgo de la narrativa, no me va a quedar claro qué lugar ocupar, ¿no? Y ese momento donde no queda claro, te la regalo. Ese momento, ahora también podríamos decir, se me ocurre un poco que esos momentos están destinados a llegar, ¿no? Sí, si tenemos en cuenta la lógica astrológica de la vida y el juego de que soy adentro afuera, y sí, si no, o sea, o sea, lo gracioso es que soy yo mismo el que está destinado a llegar. O sea, es mi carta natal la que está destinada a llegarme a mí. Solo que bueno, yo me identifico con una parte, entonces todo el resto de mi carta natal con la cual no quiero saber nada y aparece afuera. En ese sentido, parecería muy misericordiosa la vida, ¿no? En el sentido de que nos va a traer situaciones, que ahora vamos a charlar un poco, en las cuales la narrativa no va, la narrativa va a colapsar. Ahora vamos a ver un poco por qué motivo, ¿no? Yo voy a verla colapsar y entonces gracias a eso voy a poder descubrir que soy más que la narrativa. Entonces, voy a poder renunciar, voy a tener en mi mano la capacidad de renunciar a ocupar un rol en esa narrativa. Yo a Gus le decía, empezamos, uno de los disparadores de la idea de este vivo fueron un par de insights que creo que los dos tuvimos de forma distinta, yo le compartí, acerca de, yo le decía, a ver, yo me doy cuenta que cuando yo siento desde una parte de mi cuerpo, esa parte del cuerpo dispara, trae toda una narrativa. Casi en el mismo momento, sentir desde un lugar de mi cuerpo trae cierta narrativa.
Y cuando siento desde otro, desde otra parte de mi cuerpo, llevar mi atención y sentir desde ese otro lugar trae otras narrativas. Y cuando las narrativas de una parte, de sentir con una parte del cuerpo, no son compatibles con las que me dispara sentir otra parte del cuerpo, una de las dos narrativas queda por sobre la otra. Y hace fuerza para que la otra no aparezca. Entonces, voy a dar un ejemplo muy simple, pero que me parece que está muy bueno ahora que estamos laburando tanto las temáticas de género. Me parece que es un ejemplo que está bueno para que lo veamos. Voy a poner el ejemplo hombre, ¿no? Supongamos que, vamos a lo que es la sensación genital. Supongamos que sentir con el pene para el hombre es trae un conjunto de sensaciones. Trae el conjunto de sensaciones donde trae algún tipo, perdón, algún conjunto de narrativas. Una narrativa que se puede disparar cuando yo siento desde el pene es el hombre como macho, el hombre como actor activo, el hombre como penetrante, el hombre como fuerza que entra en algún lugar, ¿no? Como dador, pero también como potente, como prepotente por sobre otra cosa, que es la que por ende recibe. Y por recibir podría lucir en esa narrativa como frágil. Pero ¿qué pasa si ahora, en vez de sentir desde el pene, siento desde el ano, por ejemplo? Sí, nos pusimos muy escorpianos. Pero ¿y qué pasa si sentir desde ese lugar trae una narrativa donde yo ya no me veo como el actor activo de eso, sino que me veo como el actor receptivo? Y entonces se disparan narrativas donde poner que hay dos personajes, uno recibiendo de otro. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Qué dice el sistema? El sistema dice la narrativa de sentir con el pene no es compatible con la narrativa de sentir desde el ano. Vamos a ponerlo de ese modo, tan polémico, ¿no? Pero tan palpable. Entonces, ¿qué pasa? Podría suceder que toda una zona, y esto es importante, podría suceder que toda una zona sensible del cuerpo quede apagada. Porque si sentir con determinada zona del cuerpo me va a traer todas estas narrativas que no se amalgaman con todas estas otras, entonces una parte del cuerpo quizás queda obnubilada su sensibilidad. Entonces hay una parte del cuerpo con la que no siento. Ahí están empezando los comentarios polémicos. No me hagan desactivar los comentarios, por favor. Esto es todo para fines didácticos. Y obviamente está bueno también, ¿no? Desde el lado de una genitalidad femenina que también estarán sus propios ejemplos, ¿no? Para dar al respecto. Bueno, nada, Gus, relevame un poco. Me parece que es un buen disparador. O sea, de cómo es muy difícil tolerar. La narrativa no tolera que cada participante en realidad en sí mismo tenga múltiples personajes adentro. O sea, vamos a una escena, por ejemplo, ¿no? Tenemos varón, y acá voy a reducirlo al máximo, justamente para que se vea lo condicionante de la narrativa. Tenemos, bien de Hollywood, al guerrero varón, tenemos a la doncella a ser rescatada mujer, tenemos, por allá tenemos alguna madre, por allá tenemos algún padre, allá hay un villano, y ahí está el que te, mientras estás yendo a buscar a tu princesa, está el que te vende algo en el camino. Ese héroe, vamos a decirlo, el que va al encuentro, al rescate, la narrativa no tolera que ese héroe se identifique con la doncella. Porque el héroe es el héroe y no para para la película no puede salir de su lugar. O sea, imagínate una película en donde el héroe de pronto a mitad de camino diga, che, me estoy dando cuenta de que tengo miedo y la verdad no estoy seguro si la quiero ir a rescatar. Es más, no estoy seguro de que sea beneficioso para ella que la rescate. Por poner algo. O sea,
En el sentido de que, y lo pongo así de crudo, porque así Es de como no tal fuerte. cual, no, para mi desarrollo personal y de la otra persona, lo mejor es que me dé media vuelta y me vaya a comer empanadas a mi casa. O sea, ¿y por qué no? En realidad, es como, es lo difícil, y acá saliendo de las Se termina películas, Hollywood, ¿no? O sea. pero. O sea, no va nadie al cine si las películas empiezan a ser así. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué vamos al cine cuando las películas son bien arquetípicas? Porque hay algo que todavía queda enganchado ahí. O sea que yo me identifique con la doncella, con la madre, el padre o el héroe, hay algo que quedó enganchado en un solo lugar. Y que ese lugar, y esto es lo difícil, de que ese lugar ya tiene las reacciones predeterminadas sobre cómo vincularse con el otro lugar. ¿Te imaginas que llega el héroe a buscar a la doncella y la doncella le dice, y la doncella está boxeando ahí con su bolsa de boxeo y le dice, che, boludo, pará, estoy terminando mi entrenamiento y en un rato tengo que trabajar, venía a buscarme 3 horas? No, porque la reacción, el sentir que armamos, es que la doncella tiene que estar receptiva y completamente abierta al encuentro de su amado que la salva, y el héroe tiene que estar completamente determinado y con la fuerza vital como para atravesar cualquier obstáculo y deseante. O sea. Y lo curioso es que primero que entonces toda narrativa, lo que una parte de nuestra inteligencia puede empezar a ver, y esto es lo que me parece que tarde o temprano empieza a suceder, que una parte de la conciencia empieza a ver lo que la narrativa no está contando. Durante una buena porción del tiempo, la narrativa nos capta. Un poquito después, nuestra atención, y quizás por saturarse de la narrativa, quizás la narrativa la hemos visto tantas veces, quizás sea la única forma, no lo sé, pero quizás la narrativa la hemos visto tantas veces que lo que empezamos a ver es lo que no está en la narrativa. Y lo que no está en ninguna película es la realidad. Es decir, la película es un profundo recorte de la realidad, como vos decías. O sea, cualquiera que vea una película ve que lo que hay es recorte, o sea, hay un recorte temporal tremendo. La persona está yendo a ver a la persona y ya llegó a ver a la persona. En el medio no paró a comprar cigarrillos y abrió WhatsApp y chequeó los mensajes. A nadie le interesa ver eso en la película. Pero eso le da realidad. Entonces, qué loco que eso es también en gran medida lo que nos emociona del cine, ¿no? Que es la narrativa tan simplificada que inconscientemente, cuando vemos la narrativa, sabemos cómo sentir. Entonces sabemos que entonces nos da risa muy fácil, o nos da llanto muy fácil, o nos genera momentos de tensión y de bajada muy fácil. La narrativa nos da un camino fácil para emocionarnos. Y quizás por eso no la queremos dejar tampoco, ¿no? Y eso que acabas de decir, emocionarnos con una narrativa, me parece que esconde muchas claves, porque significa que todavía el cuerpo sigue sintiendo cierta gratificación frente a escenas que ya están obsoletas. Pero Wow. el cuerpo sigue sintiendo. Y que tienen como un milenio, por lo menos, un par de milenios, por lo menos, ¿no? Escúchame. ¿Alguna vez leíste un mito? O sea, vos lees un mito y no hay nada, o sea, no hay nada nuevo en lo que estamos haciendo, nada. No, todavía por así El decirlo. famoso todavía sirve, ¿no? Todavía sirve, todavía sirve. Tal cual. Digo, con el paso de las experiencias, con el paso del tiempo, y acá me parece que entrando en la era de Acuario, empieza a aparecer esas fallas en la Matrix. Que son las que posibilitan que nos estemos dando cuenta de esto. O sea, pensemos hace 700 años. ¿Podía, por poner un ejemplo, un varón sentir
que adentro suyo tenía una mujer? Por reducirlo al máximo, ¿eh? Ni nos metamos en qué significa varón o qué significa mujer, pero por ponerlo en esos términos. O sea, hay algo que recién ahora empieza a tener energía y cuerpo, hablando de cuerpo, para hacerle espacio a lo que antes no podía hacerle espacio. O sea, si vos estás en un pueblo chiquitito y tenés que sobrevivir, el recorte energético que decís del cerebro, esta función de supervivencia que tiene el cerebro de recortar energía para ser más eficiente, en ese recorte de energía recortamos los vínculos. Entonces, si yo recorté la energía y mi lugar es el de proveedor, no salgo de ahí. Porque si salgo de ese lugar hace 5.000 años, muero. O sea, no sobrevivo. Agrega muchísima complejidad el hecho de tener que estar lidiando, además, con que no sé entonces cómo sentir y cómo ubicarme en la realidad. ¿Quién tiene espacio? O sea, ¿quién tiene ganas de sentir esa incertidumbre, de no saber cómo ubicarme en la realidad? Si soy tan guerrero como doncella, como comerciante, como madre y padre al mismo tiempo. O sea, ¿cómo me ubico? ¿Cómo me vinculo con vos si te saco de ese lugar en el cual te había puesto y en el cual vos también te habías puesto? Sí. Es incómodo, eso es seguro. Digamos. Y me gustaría también hablar un poquito, estoy viendo como quizás para darle un cierre a esta primera charla de hoy. No sé cuánto tiempo vamos. ¿Vos sabés cuánto vamos? 45 minutos más o menos. Está bien. Me parece que una cosa que nos quedó de lo que había pensado quizás para hoy hablar es volver sobre esto de los roles que habíamos dicho antes, y que es algo que también estuvimos hablando y reflexionando, que es un poco, ok, a veces sucede, y esto es donde yo digo que la astrología estudia el puente entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Nos da una herramienta para estudiar el puente que une a un ser humano que parece un ser individual con lo colectivo, que parece algo enorme y que nos entreteje a todos. Por ejemplo, las memorias colectivas, porque la memoria colectiva parecería ser algo justamente global, pero si la memoria colectiva la encuentro en cada uno de nosotros, entonces también tiene una dimensión individual en lo que cada uno siente. Entonces, yo le decía a Gus, qué loco, porque a veces con algunas personas, cuando decimos, che, con esta persona es re fácil, con esta persona es re sencillo, todo fluye, es como hay alta sincronía. En realidad, muchas veces, y suena un poco triste quizás, pero muchas veces lo que de fondo está sucediendo es que mi narrativa y el lugar donde yo me ubiqué, el rol que yo ocupé en esa narrativa, calza de forma complementaria con el rol que quiere ocupar el otro en esa misma narrativa. Por ejemplo, si vamos a ponerle un contexto de clase, ¿no? Clase de algo, enseñanza. La narrativa que se dispara en ese contexto de enseñanza, una de las narrativas que se dispara es la narrativa maestro-alumno. Que vamos a hacer un pequeño puente con lo astrológico, podríamos decir Júpiter. En un contexto jupiteriano, la narrativa que se dispara no propone, no es, y esto nos ayuda a entender por qué Júpiter no solamente es el maestro, sino que también Júpiter incluye al alumno, y eso nos ayuda a entender un montón de cosas de astrología, pero si en un contexto de enseñanza la narrativa predominante dice maestro-alumno, y yo tengo clarísimo que yo ocupo el lugar de alumno, y que el otro tiene clarísimo que ocupa el lugar de maestro, ¡ah, todo fluye fabuloso! Porque entonces yo voy a saber, me voy a quedar muy tranquilo sabiendo que yo ocupo el lugar de alumno, con lo que ser alumno implica, el otro está muy cómodo sabiendo que ocupa el lugar de maestro, y claro, encastramos. Y encastramos perfecto porque en realidad encastramos en la narrativa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a hablar de un contexto, por ejemplo, saturnino, un contexto de autoridad y liderazgo. Es muy fácil en un contexto saturnino, si yo me siento la persona con autoridad y el otro se siente la persona que me entrega la autoridad, ¿no? Si el otro dice, ah, sí, la autoridad es él. Perfecto, va todo fabuloso. Porque entonces yo voy a actuar como figura de autoridad y el otro va a actuar dándome la autoridad, validando mi autoridad y escuchando y
y diciendo, ah, sí, mirá, todo lo que sabe, ¿no? Pero ¿qué pasa? Porque inevitablemente, tarde o temprano, la lógica de la vida nos va a traer a una persona que en el mismo contexto de autoridad diga, no, no, yo soy la figura de autoridad. Cuando el otro también está diciendo, no, no, yo soy la figura de autoridad. Es decir, cuando tarde o temprano va a llegar un contexto de autoridad donde no encastremos complementariamente con el rol que el otro quiere ocupar. ¡Boom! Sí. Boom. No, y esto pasa en el cotidiano. Pensemos en una pareja, por ejemplo, cuando de pronto la otra parte dejó de encastrar con los roles que veníamos teniendo, ya sé que, o sea, el cuerpo no siente placer en eso. O sea, el cuerpo no se dispone a investigar por qué estamos cambiando de roles o de funciones. Claro. Pero que siente el cuerpo es, che, pará, te estoy desconociendo, así no sos vos. O sea, Esto no y es algo más. amor. Siento que ya no te conozco. Y eso que duele, ese siento que ya no te conozco, pero puede ser una puerta, una investigación creativa enorme. Qué bueno que siento que ya no te conozco. Porque si no, nos compramos la película y la suscripción a Netflix de acá hasta que nos morimos. Y la suscripción a Netflix, lo único que va a repetir es lo que ya conocemos. Que sí. No, y me parece que tiene que haber un interés de todas las partes involucradas en reconocer que están formando parte de un rol que les fue asignado o que ellas mismas se asignaron. Y de cómo podemos todas las partes involucradas dialogar y juntarnos y decirnos, che, este rol que nos asignamos me duele. Este rol me limita. No, no te veo. O sea, si te pongo en rol, te dejé de ver y solo veo una figurita que satisface mi necesidad de rol, pero no te veo. Sí, como qué fácil que es interpretar una. Qué fácil es interpretar una discrepancia de narrativas como desamor, ¿no? Uf, zarpado. Qué fácil que es para el cuerpo. Por ahí decían que quizás la narrativa que yo tengo no es la narrativa que el otro tiene, y yo creo que es cierto que nunca, nunca, nunca es la misma narrativa, porque la narrativa colectiva está teñida por narrativas más personales, la historia familiar, la historia personal, pero también es cierto de algún modo que si dos personas están coexistiendo, hay un contexto mayor que es el que dispara o propone narrativas similares. Es decir, si yo estoy en un contexto de enseñanza, en un aula con otros alumnos o con otras personas, es mucho más difícil que a mí se me esté disparando en un contexto de enseñanza una narrativa de, no sé, de guerrero, o una narrativa de héroe o de no sé qué cosa. Es más probable que a todos en ese contexto se nos estén disparando narrativas similares, cada una con su pequeña variación individual, pero narrativas dentro del mismo espectro. En un contexto de autoridad o en un contexto laboral, es mucho más probable que a todos se nos disparen narrativas laborales, con las particularidades para cada una. En un contexto de pareja, narrativas de pareja. Ahora, bueno, eso. Sí. Quizás tengamos que empezar a asumir que no sabemos tanto de qué va la cosa. O sea, de qué van los vínculos, qué significa vincularse. Y una cosa que me quedó picando, que me disparó lo que vos decías también, esto de, bueno, tiene que haber una disposición de las dos partes a investigar lo que está, la rotura de la narrativa que se siente raro, ¿no? Que se siente raro o mal incluso a veces. Y me hace pensar que
que quizás yo veo muchísimo al amor como un alineamiento, como un ordenamiento. ¿En qué sentido? En el sentido de que si se da, si curiosamente se da que en el momento en el que esas narrativas de esas dos personas involucradas, curiosamente también llega el momento de que esas dos personas están listas para dejar esas narrativas atrás e investigar si hay algo más, esa sincronía de momentos, esa bendición de que los dos, de que las narrativas de los dos están colapsando, pero también los dos queremos mirar qué es lo que está sucediendo, eso es amor, digamos, ¿no? De algún modo. Sin duda. Y eso es un O el amor, amor ¿no? como lo que nos juntó. Sí, perdón, perdón. Sí. No, que eso es un amor no narrado. O sea, es el amor de dos seres humanos vinculándose y descubriendo cuán limitados están y cuán obsoleta les va quedando ciertas narrativas, como es un amor más vital y más impersonal que quiere en un nivel. No, no, Y no, que no es no romántico, claramente. implica, al menos para mí, que yo siento que cuando hay una pelea, cuando se rompen las narrativas, se dispara la narrativa de la rotura de las narrativas, ¿no? Es decir, se dispara la narrativa de la pareja superándolo, de la pareja que lo va a solucionar, de la pareja que todo lo puede. Y esa es otra narrativa más. En realidad no sabemos qué va a pasar ahí, qué dirección va a tomar. Me parece que es, volviendo a esta cuestión de el amor es el ordenamiento que, para mí, mi modo de verlo es, el amor es el ordenamiento que cruza a las personas, digamos, en sus diferentes momentos. Entonces, no sabemos cuál es el próximo momento de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, si justo se dio que, como empezar a ver que si se dio el momento de que mi narrativa colapse con la tuya, eso es parte de esta lógica, amorosa, digamos. Sí, y que al menos en mi experiencia esa rotura de narrativa, me lleva a darme cuenta de que todo lo que había dejado afuera en personajes externos, por volver al ejemplo del héroe y la doncella, si el héroe dejó afuera a la doncella, al comerciante, al padre y a la madre, la rotura de esa narrativa quizás haga que el héroe se pregunte, ¿yo también soy la doncella? Y que la doncella se pregunte, ¿yo también soy el héroe? Como que se empiecen a disolver todos estos lugares fijos, muy fijos, desde los cuales nos estamos vinculando, porque si no la narrativa va a ser siempre la misma, o sea, los conflictos madre-hijo van a ser siempre lo mismo, la relación con el padre y ya está escrita, el padre se Sí. devuelve al hijo, o sea, es necesaria esa incomodidad, eso hoy, esa incertidumbre de decir, ah, pará. Vos sos padre, pero también sos un ser humano. Y yo soy hijo, pero también soy un ser humano. ¿Qué carajo somos entonces? Claro. Si ya no te pongo narrativamente y exclusivamente en el lugar de padre. Sí, Claro. cumplí la función de padre, o sea, nací de vos, es un hecho. Es Pero no es como si como. la. Sí. Es como si la narrativa estaba pensando a medida que hablabas, porque esto es lo que nos pasa, ¿no? O sea, con Gus es muy obvio que el otro habla y a uno se le abre algo. Bueno, me dice que quedan 20 segundos de vivo. Bueno. Así que lo que quería decir lo vamos a dejar para la próxima, pero es muy obvio que entonces el seminario lo vamos a Gracias. dar, ¿no? Absolutamente. Claramente vamos a seguir, me parece, hablando de esto, de este colapso, desarrollando narrativas y bueno, gracias a todos, gracias Gus. Queridísimo, un placer. Me encanta hacer.